señores, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes, señores, a un nuevo video de Minecraft en el que esta ocasión les voy a enseñar a construir una vitrina de trofeos en Sierra Mobs. Es que, o sea, esto me da bastante risa. Miren la cara de la vaca, o sea, no se puede mover, no se puede salir, ni aunque le intentemos empujar, la vaca va a estar encerrada eternamente ahí. Bueno, al menos que haya la probabilidad que se pueda morir de hambre, pero bueno, ahí tenemos un trofeo, una vaca viviente dentro del vidrio. Es que, o sea, no me digan que esto no es épico, señores. Y bueno, antes de empezar el tutorial, vamos a ver si podemos llegar, voy a proponer el reto, si podemos llegar a los 1540 likes, señores. No sé, es que realmente se aprecia bastante el apoyo que ustedes dan, y pues a los youtubers nos funciona bastante para saber que les ha gustado y pues poder seguir haciendo este tipo de cosas locas. Y realmente no cuesta nada, nada más un clic. Y bueno, ya fuera de este tema, vamos a ver cómo se construye esto o cómo meter a los mobs ahí eternamente. Obviamente, si le doy un espadazo en la cara, sí se va a morir porque tiene toda la cabeza de fuera. Miren, o sea, por ejemplo, pues ya me acabo de matar a la pobre vaca. No, ¿por qué te vas muerto, vaca? Y bueno, podemos meter a varios mobs. Podemos meter a esqueletos, zombies, no sé si a los creepers, porque creo que los creepers están demasiado largos y no caben ahí, pero bueno, lo podemos experimentar también más adelante. Entonces, lo que necesitamos van a ser alfombras. También necesitamos vidrio, necesitamos lo que sean pistones, una palanca para activar el pistón o cualquier otra cosa que active el pistón, vallas, y creo que nada más, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar a rellenar con alfombras el piso. Vamos a romper un bloque cualquiera, y en ese bloque cualquiera vamos a meter la valla. Se tiene que ver de esta manera. En la valla prácticamente es como para que se quede el mob arriba de ella. Es algo extraño, ¿no? El efecto de todo esto. Luego tenemos que rellenar con alfombras en la parte de arriba, que es lo que da el efecto, que está como que así encerrado el mob, así bien épicamente. Entonces vamos a encerrar todo esto para acá. Perfecto. Vamos a dejar dos bloques de esta manera, nada más dos, sin cubrir. O sea, los cubrimos de abajo, pero a lo que me refiero sin cubrir es de la parte de arriba, de tal manera que pueda caber un mob aquí, por ejemplo, o yo también quepo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es meter el mob en este pedacito. Vamos a aparecer una oveja, pónganle que una oveja, aunque las ovejas se mueven mucho y son muy fastidiosas, vamos a intentar meterla ahí. Esta es la parte más difícil, meter al mob adentro de esta cosa, que, oh rayos. Oveja, te vas, déjate, por favor. No quiero estar batallando contigo, oveja, por favor. Nada, no, te quiero meter ahí adentro. No, casi se mete. A ver, oveja, muévete tantito adelante y luego a la derecha. No, es que, perdón, no tengo más para. Casi la he encerrado. Es que no camina. ¿Por qué camina hacia mí? Es que esta oveja es troll. Se me hace que quiere que la mate. Oveja, no creo que quieras que te mate. Ay, estas ovejas de hoy en día, señores, que no se dejan meter. No, es que esta no se va a dejar. Esta no, vamos a matar una vaca. Las vacas siempre se dejan más que las ovejas. A ver, vaca, métete, ya. Ya estuvo, ya tuve shows, ya no pasa nada si te metes. Vaca, ¿en serio me vas a quedar mal, vaca? Te voy a empujar para allá, para que te metas de ley. Vaca, vaquita. Ok, le hemos metido, perfecto. La valla estaba de este lado, entonces tenemos que empujar a la vaca rumbo a donde esté la valla. De esta forma, perfecto. Ponemos una alfombra en este espacio que sobre, solo que me deje la vaca. Ahí está, perfecto, ahora va todo muy bien. Ahora tenemos que, es que ya está funcionando esto, poner los pistones, y tenemos que poner un pistón apuntando para abajo para que empuje el cristal, encierre la vaca y luego lo rellenamos con otro cristal. Ahorita van a ver a qué me refiero. Necesitamos acá un bloque y luego la palanca para activar. ¡Pum! ¡Vaca! ¡Estás encerrada! ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, ahora desactivamos el pistón y rápidamente ponemos el vidrio en el espacio donde está el pistón, porque si no se puede llegar a salir la vaca, entonces... fuck. ¡Ahí está! ¡Ahí vamos, señores! Ya quitamos todo y tenemos la vitrina de trofeos, una vaca hermosa y suculenta adentro del cristal. Y ya no se va a salir para nada del mundo. Pueden tener varias de estas... De hecho, pueden tener como... Bueno, es que diría como un acuario, ¿no? Porque normalmente... En los acuarios pues están en vitrinas así como que raritas, como en peceras y ese tipo de cosas. Pero pues un acuario de vacas no cuadra, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente este ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, pueden irlo adaptando a su modo esto también, obviamente. Aquí pueden rellenar, pueden hacer su casa, pueden cerrar ya aquí. Bueno, es que se ve muy raro todo esto, pero bueno. El punto es que ahí tenemos las vacas hermosas. Si vemos por abajo está flotando. Entonces, ¡ah! Las patitas de la vaca, qué bonita. Vamos a darle unos golpes por abajo a ver si la matamos. Ay, no, pobre vaca. No la voy a matar, pobrecita. Sin nada más que decir, esto ha sido todo. Aquí les dejo mis redes sociales para aquellos que me quieran seguir. La última red social que he sacado es Instagram. Y pues es una red social que últimamente tengo bastante actividad en ella. Me la voy subiendo fotos de la vida real, videos de la vida real. Pues ahí con mi cara y todo eso. Para aquellos que se les interese seguirme, pues son bienvenidos. Sin nada más que decir, me les despido. Adiós, gente. Espero que les haya gustado. Peace out.